Ace mencionó una torre que había surgido en la ciudad. Apareció de pronto como si llevara allí toda la vida. Si yo fuera tú, no me acercaba. La de maleza que tiene que haber por ahí. Vaya, ¿qué es lo que necesitas saber? Pues... John, eso sí. ¿Necesitas alguna otra cosa? ¿Qué te hace falta? Cuídate. ¿Una torre mágica? Claro, claro. Ahí sí a ti, si os ha ido la... Muy bien, déjame ver. Sí, vale. Esfúmate. A lo tuyo. Has recorrido un camino largo y complicado. Y bien, caminante. ¿Qué crees que te ha traído hasta aquí? Oí hablar de él. Aunque no llegué a conocerlo. Una auténtica lástima. Desperdició su tiempo con los estúpidos Sakari cuando podría haber aprendido de mí, de mis siglos de experiencia. Por ejemplo, joven. He dedicado años y años a meditar sobre la verdadera naturaleza de las cosas. He visto los patrones, los motivos en la sinfonía de los mundos. Tu hogar ha sido invadido por la Guarí, o la raíz, tal y como los llamáis. Eso es algo que compartimos. Ellos son el auténtico enemigo. Necesitas una salvación, y yo tengo la llave. Esta llave no te llevará allí donde deseas, sino allí donde debes ir. Conoce tu salvación. Mejor in... Eres más inteligente de lo que aprendas. Debo advertirte de que la llave no es segura. Ha conducido a muchos a su fin. No obstante, te ofrezco un cambio, un favor de buena fe. Existe un mundo vibrante, primigenio, no alcanzado por la Guarí, pero plagado de criaturas corruptas. Esas criaturas veneran ante todo a una bestia en particular. Tráeme el corazón de esa bestia. Y así... prevalece la sabiduría.
Adéntrate en este portal sin dudar, joven. Empuñas la única arma verdadera. Menos mal. Menos mal. Thank you.
demasiado peligroso. Peligroso.